Buenas amigos, bienvenidos a un nuevo videolog de Teleadictos. Hoy vamos a hablar de la gran humillación a Ellie en su expulsión inmediata. Y es que según nuestra encuesta, Ellie será la próxima en abandonar la academia, con el mayor porcentaje de votos de la historia en su contra. Rafa ganará por goleada a la Canaria, según nuestra encuesta, que podría irse con el porcentaje más bajo de apoyo de la historia. Otto 2020 vivirá este domingo en la Gala 3 su segunda expulsión, Ellie o Rafa. Uno de los dos será el segundo expulsado de esta edición y decir adiós a su sueño de seguir en la academia. Ellie ha tenido una semana muy complicada. Tras ver los vídeos de la gala de la semana pasada en los que vio la reprimenda que le dio mi galera por sus faltas de respeto a sus compañeros, la canaria sufrió un pequeño ataque de ansiedad y tuvo que abandonar momentáneamente el plato en plena gala. Tras ello, Ellie ha pasado toda la semana con fiebre, sin apenas moverse de la cama y no ha realizado ninguno de los pases de micro. Por otro lado, Rafa ha afrontado la nominación con ciertos bajones, por lo que le dijo el jurado de que era una de las peores voces de esta edición. Aunque el andaluz ha tirado de su particular humor para aprovechar y disfrutar al máximo de lo que ha podido ser su última semana en la academia. Ellie luchará por quedarse en OT 2020 cantando el tema Mamadou U-O-U-O de Pixilot, mientras que Rafa hará lo propio con Sentimiento de Caoba del Canijo de Jerez. No obstante, según nuestra encuesta y decir por la opinión de la gente, la segunda expulsada de OT 2020 será Ellie, después de que el 85% apoyen a Rafa para que siga una semana más dentro de la academia. Así, Ellie estaría rozando el porcentaje más bajo de apoyo de la historia con un 15%. Bueno, ¿y vosotros qué pensáis? ¿Qué opináis? Comentad, opinar, darle like al vídeo, suscribiros con campana. ¡Nos vemos en el próximo vídeo! ¡Chao!